we are going to wait a moment. Okay, ahora sí. Today, let's start with the question. Vamos a comenzar con la pregunta. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Qué significa cuántos años tienes? Yes, Melida, sí, lo escribiste muy bien. How old are you? So, the answer, for example, in my case, is I am 24, I am 24 years old. Bueno, puedo decir years old o simplemente I am 24. Yo tengo 24. Entonces, como podemos ver, como podemos escuchar, decimos el pronombre, el verb to be y el número, ¿cierto? Entonces, I am, yo tengo 24, I am 24. So, who wants to answer the question? ¿Quién quiere responder a la pregunta? ¿Está bien, Miss? No. Okay, Celeste. How old are you? I have 28. I am 28. Okay, thank you. Bien. Humberto, how old are you? ¿Perdón? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? I am 31. Excuse me? 31. Okay, yes. I am 31. Yes. Good job. Muy bien. ¿Puedo, Miss? David? Yes. How old are you, David? Sí. How old are you? I'm 26. Okay. Good job. Bien. Thank you for asking. Gracias por responder. Okay, let's start with the class. Vamos entonces a continuar ya con la clase. Gracias por los que participaron. Now we are going to practice the numbers. Espera un momentico que se me quedó acá quieto el computador. Ay, Dios. Esperen un momento que se me quedó el computador quieto y no quiere responder.
Ay, chicos, qué pena con ustedes. Ya pude solucionar el problema. No sé qué pasaba con el computador. Me tocó cerrar todo y volver a abrir. Ok. Disculpas, mil disculpas. Ay, ok. Entonces, como les decía, vamos a practicar los números. Entonces voy a... Ok, thank you, Mariel. Ok. Bueno, entonces yo voy a poner un audio. Es un número. Y me van a decir por el chat qué número es. What number is it? Ok. Entonces... Ay, este número es... Ok, 14. 14. Number. Bueno, yo lo voy a decir porque no tiene el audio. 14. Yes. Very good, Melida. Bien, Paulina. 14. 14. Muy bien. Good job. 18. 18. 18. Bien, Paulina. 18. 18. Okay. 18. Good job. 13. 13. Yes, Melida. Excellent. 13. 13. Es 13. Muy bien. 19. 19. Yes, Melida. Very good. Bien, Maliel. Bien, Paulina. 19 es el 19. Muy bien. 11. 11. Bien. Good job, Melida. Bien, Miguel. Bien, Mariel. 11 es el 11. Good job. 17. 17. 17. 17. Yes, Paulina. Yes, Melia. Bien, Humberto. 17. El 17. 15. 15. Yes, Melia. Good job. Bien, Miguel. Bien, Mariel. 15. 15 es el 15. Good job. 12. 12. 12. Yes, el 12, Mariel. Bien, Susan. El 12 es el 12. Bien. 16. 16. Muy bien. Good job, Melida. Bien, Miguel. Bien, Mariel. Bien, Humberto. 16 es el 16. 20 o 20. 20. Muy bien. Bien. Good job. El 20. Okay, no more questions. Now, vamos a practicar ahora unos números más grandes. Vamos a ver cómo nos va. Let me check. Okay, este sí es un audio. Listen, please. 18. 18. Again? 18. 18. Bien, Melida. 18. El 18. 18. Bien. 18. Muy 18. Bien. Ahora el siguiente. 80. 80. 80. 80. 80. 80. Yes, Paulina. Yes, Melida. Bien, Celeste. 80, 80, 80, el 80, 80.
Siguiente. 13. 13. 13. 13. Bien, Melida. 13. 13. El 13. 13. Bien. Good job.94. Bien, excelente. 94 es el 94. 74. 70. 70. 70. 70. 70. El 70. Bien. Good job. 70. El 70. 58. Good job. 41. Yeah, good job. Excellent. 41 es el 41. Muy bien. 76. Good job. 25. Good job. 25. Muy bien. Nine. Nine. Este es uno pequeño. Nine. Yes. Número 9. Yes. Okay. That's it. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Okay. Ahora sí. Let's continue with the topics today. Vamos a continuar ahora sí con el tema de hoy. Titles and possessive nouns. Vamos a ver dos temas. Entonces, the first one, el primero es titles. Los titles in English, los títulos que son los títulos que usamos hacia las personas en inglés. Titles are very formal. What are those? Pero ¿qué son estos? ¿Qué son? Son las abreviaturas que usamos cuando te quieres referir a una persona. Por ejemplo, Mr., señor, Mrs., señora, Mrs. Miss, and missed. Ok, entonces Mr. se escribe M-R, M-R, es la M y la R. Yes, Nelia. Very good. Mrs. se escribe M-R-S, M-R-S.
Misas. Se pronuncia misas. Miss. Miss. Se pronuncia M, I, y doble S. Se escribe, perdón. M, I, doble S. Miss. ¿Qué significa señorita? Y missed. Miss. Como con Z. Se pronuncia como si tuviera una Z al final, missed, y se escribe MS, MS, ¿ok? Ya vamos a mirar cuál es la diferencia de cada uno, ¿ok? We use titles when we want to treat somebody with respect. Usamos titles cuando queremos referirnos a alguien con respeto, ¿ok? Bien. Bueno. Okay. Mister. 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 We use Mister for a married or single man. Entonces, usamos la abreviatura Mister para referirnos a un hombre casado y también a un hombre soltero. Ya sea casado o soltero, usamos lo mismo. Mister, señor, significa señor. Mister es M-R, M-R, Mister, ¿ok? Bueno, Mister, señor, ok, let's continue. Misas, misas, señora, M-R-S, es M-R-S, señora, y se pronuncia Mises, Mises. Usamos misas only for a married woman. Usamos la abreviatura Mrs. para referirnos a una mujer casada. Okay? Mrs. es para una mujer casada. Mrs. M-R-S. Okay? Bueno. Bueno, let's continue with Miss. Miss, we use Miss for a single woman. Usamos la palabra Miss para referirnos a una señorita o a una mujer soltera. ¿Ok? Miss. M-I-S-S. M-I-S-S. Entonces, para una mujer soltera. Miss. Miss. Ok. And the next one. La siguiente es Miss. Miss. Como una Z al final. Miss. Entonces, esta es MS, MS. Simplemente se escribe MS. Entonces, we use Miss for a married or single woman. Vas a usar esta abreviatura si no sabes si la mujer es casada o soltera. Every woman is Miss. Entonces, todas las mujeres serían Miss. Y todos los hombres, Mister. ¿Ok? Bueno. Ok, now, pay more attention here. Vamos a poner un poco más atención aquí. Acá tengo tres oraciones. Una de ellas está mal. It's very wrong. Ok. Miremos entonces acá. Bueno, voy a mirar. I have Mr. Brian Davidson. Mr. Brian Davidson. Esa es la primera que tengo. Mr. Brian Davidson. Mr. Brian, la segunda. Y la tercera, Mr. Davidson. Which one is wrong? ¿Cuál es incorrecta? We use titles only with last names. Solo usamos los titles con los apellidos, last names son los apellidos, ¿ok? Entonces, entonces lo correcto, Mr. Brian Davidson, acá Davidson estoy utilizando el apellido, por lo tanto está bien, bien. Mr. Brian, este Brian is the first name.
So be careful. Brian is his first name. And in informal and in a formal situation, don't use the first name with Mr. Entonces, como Brian es el primer nombre, es incorrecto. En una situación formal, no usamos el primer nombre con Mr. ¿Okay? Entonces, las correctas serían Mr. Brian Davidson o Mr. Davidson, simplemente con el apellido. O si ya voy a usar con el nombre, de usarlo con el apellido. Mr. Brian Davidson o Mr. Davidson. Más no el nombre solito, ¿ok? No se podría. Mr. Brian no se podría, ¿ok? Bueno. Ok, now let's practice. Vamos a practicar. He is Juan Escobar. Él es Juan Escobar. He is Juan Escobar. ¿Cómo podría referirme a él con los titles? Ok, Melina. Yes, Mr. Escobar. Recuerden que todos los hombres es con Mr. 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 Escobar, bien. Muy bien. ¿Y qué otra manera? ¿Podría decir Mr. Juan? No. Yes, Mr. Juan Escobar, sí. Muy bien, Melida. Entonces, sería Mr. Juan Escobar o Mr. Escobar. Good job. Buen trabajo. Ok, now we have Laura López and she is married. Ella es Laura López y está casada. She is married. Entonces, ¿cuál usaría? Bien, Melina. Mrs. 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 Mrs., entonces Mrs. López, Mrs. López, or Mrs. Laura López. Hay dos formas. Okay, entonces, I can say Mrs. Laura López. Or I can also say Mrs. López. Solo el apellido. O el nombre y el apellido. Mrs. Laura López o Mrs. López. Bien. Ok. Then we have Angie Smith. Angie Smith. She is Angie Smith and she is single. Ella es soltera, single. Angie Smith. Entonces, ¿cómo podría referirme? Miss Angie Smith. Good job. Or Miss Smith. Yes, excellent. Miss Angie Smith or Miss Smith, Miss, M-I-S-S, Miss, muy bien, Miss Angie Smith o Miss Smith. Bien, good job, buen trabajo, ok. Bueno, ya. Bien, ok, let's continue with another topic. Vamos a continuar con otro tema. Es un tema corto. Entonces, seguimos con los possessive nouns. Son sustantivos posesivos. Possessive nouns. Possessive nouns. Sustantivos posesivos. Cuando hablamos de... Disculpe, teacher, perdón por interrumpir. Tengo una duda, ¿para qué se utiliza el miss
O sea, missed. El M-I-Z. B-M-M-S. El otro. Ajá. Con, bueno, esa es para las dos. Puede ser casada o soltera. Cuando no sé si la persona es casada o soltera, entonces uso ese. Miss. Ah, ok. Thank you. Ok, you're welcome. The question. Yes. A mí me quedó una duda. Por ejemplo, aquí en El Salvador, no sé si funciona lo mismo en inglés, porque aquí a las mujeres casadas les dicen que es de, por ejemplo, de Castillo. Entonces, no sé si en inglés se usa el de o solamente es el apellido. No, la verdad no sé cómo se usan allá si se usa ese de con la esposa, no sé, creo que no se utiliza. Okay. Creo que no. Ok. Bueno. Bueno, entonces, cuando hablamos de los sustantivos posesivos, nos referimos a una relación de pertenencia o posesión de algo, y es cuando agregamos el apóstrofe con la S a los sustantivos o a los nombres. Entonces, example one. Vamos a empezar con el primer ejemplo. En español nosotros decimos, espera un momento. En español nosotros decimos el carro de Howard para decir, ¿cierto? Que el carro es de él. Entonces decimos el carro de Howard. Así que asumimos que en inglés es igual. The car, entonces pensamos que es the car of Howard. However, it is wrong. Sin embargo, es incorrecto. Esto es incorrecto. No podríamos decir así, the car of Howard, no. Cuando nos referimos a pertenencia o posesión de algo, utilizamos los possessive nouns, los sustantivos posesivos. O sea que la expresión correcta es Howard's car, Howard's car. No utilizamos el de, el the, no, que sería... No, en español no utilizamos eso. Bien, Melida. Howard's car. Muy bien. Entonces, pondríamos el nombre. Primero ubico el sustantivo o persona que posee. En este caso es Howard. Entonces, primero lo pongo a él, ¿cierto? Howard. Luego le agrego el apóstrofe y la S a Howard. Entonces, por eso digo Howard's, como una S al final. Porque a Howard le agregué el apóstrofe y la S. Y por último, mencionó el objeto del que es dueño. ¿De qué es dueño Howard? Del carro. Entonces, por eso pongo car. T-A-R, car. Bien, Maniel. Howard's car. Howard's car. Bien. Entonces, es como si para traducirlo, es como si lo estuviera leyendo de adelante para atrás. El carro de Howard. ¿Cierto? En inglés lo pondríamos de esta manera. Howard's car. ¿Ok? Bueno, example 2. Ejemplo 2. El nombre de mi profesora es Stacy. Quiero decir esto, el nombre de mi profesora es Stacy. Entonces vamos a formar la oración siguiendo los pasos que les he dicho. Primero, ubicar el sustantivo o persona que posee, ¿cierto? ¿Quién está poseyendo? ¿O quién? Sí. Entonces, acá el nombre de mi profesora es Stacy. Entonces, ¿quién posee el nombre? Mi profesora. Entonces, debo comenzar con mi profesora.
Teacher. Bien, Emilia. Teacher, ¿cierto? El segundo paso. Agregamos un apóstrofe y una S a ese sustantivo, a teacher. Entonces quedaría teachers, teachers. ¿Cierto? A teacher le agregó el apóstrofe y la S. Teachers. Entonces, bueno, de tercero, mencionar el objeto del que es dueño. Entonces, ¿de qué es dueña la profesora? En este caso es de su nombre, del nombre, que dice, el nombre de mi profesora es Stacy. Entonces, ¿de qué es dueño ella? De su nombre. Entonces sería teacher's name. Nombre es name, name. Escribe name. Entonces, teacher's name. Entonces, ah, bueno, acá le faltaría entonces el adjetivo posesivo, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, si quiero decir me, entonces digo my, M-Y, my. So, the complete sentence is my teacher's name is Stacy. My teacher's name is Stacy. Entonces, el nombre de mi profesora es Stacy. Entonces, my teacher's name is Stacy. Bueno, okay, vamos a ver otro ejemplo. Example 3. El ejemplo 3. Dice, la vecina del señor Johnson es hermosa. La vecina del señor Johnson es hermosa. Entonces, aquí, ¿quién posee? ¿O de quién es la vecina? No quiero conectar. Bueno. Del señor Johnson. Yes, Mr. Johnson. Excelente, Melia. Thank you. Entonces, sería Mr. Johnson's. Mr. Johnson's. Entonces decimos Mr. Johnson. Luego colocamos el apóstrofe y la S a Mr. Johnson. Entonces, Mr. Johnson's. Seguido ponemos el objeto o persona que posee, que es la vecina, neighbor. Vecina se dice neighbor. Recuerden que lo vimos en la clase antepasada. Neighbor. N-E-I-G-H-B-O-R. Ya lo habíamos visto. Neighbor. Neighbor es vecina. ¿Y cómo es la vecina? Is beautiful. Es hermosa. Is beautiful. Beautiful se escribe beautiful. Beautiful. Así se escribe. Se pronuncia beautiful. Mr. Johnson's neighbor is beautiful. Mr. Johnson's neighbor is beautiful. Entonces, aquí, así de esta manera quedaría la oración completa. ¿Ok? Bueno. Ok, siguiente ejemplo. Sample 4. Ejemplo 4. Las casas de Rick y Mary son muy caras. Las casas de Rick y Mary son muy caras. Okay, we have multiple nouns with separate possession. Possession. Sustantivos múltiples con posesión separada. Okay, para estos, we're gonna add the apostrophe plus S after each noun. Entonces, para estos, debo agregar el apóstrofe y la S después de cada nombre, después de cada sustantivo.
Entonces, después de Rick y después de Mary, tengo que agregarlo a los dos, la S, ¿cierto? El apóstrofe y la S. Entonces, tenemos a Rick y Mary, que son los que poseen, ¿cierto? Ellos son los que poseen las casas. Entonces, comienzo con ellos, con Rick y Mary. Entonces, sería Rick's. Entonces, a Rick's le pongo el apóstrofe y la S, Rick's and Mary's. Mary's con la S, con el apóstrofe y la S. Rick's and Mary's. ¿Qué poseen ellos? Yes, las casas. House. Muy bien, Melia. House. Houses. En este caso, houses. Casas. Houses. Son dos casas, ¿sí? Las de cada uno. Houses. Sería con S al final. H-O-U-S-E-S. Houses. ¿Y cómo son las casas? Son muy caras. Are very expensive. Are very expensive. Expensive se escribe E-X-P-E-N-S-I-V-E. Expensive. ¿Ok? Como expensive. Entonces, the complete sentence is, la oración completa es, Rick's and Mary's houses are very expensive. Are very expensive. Entonces, las casas de Rick y Mary son muy caras, son muy costosas. Entonces, ese apóstrofe y esa S es como traducir de, como si se tradujera de, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Bien, Melida, bien. Rick's and Mary's houses are very expensive. Yes, good job. Entonces, bueno, entonces acá, si estoy poniendo el apóstrofe a cada uno, a Rick y a Mary, estoy indicando que cada uno tiene casas diferentes. Por eso nos dice multiple nouns, o sea, sustantivos múltiples, o sea, Rick y Mary son dos, y tienen posesión separada, o sea, no poseen una sola casa, sino que cada uno tiene su casa, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver otro ejemplo, les voy a decir otro ejemplo, donde ya es, este también es posesión separada. Bueno, otro ejemplo igual, donde las dos personas tienen cada uno su objeto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los pantalones de Peter y Esteban son muy grandes. Los pantalones de Peter y Esteban son muy grandes. Quiero decir, el pantalón de Peter y el pantalón de Esteban, cada uno tiene su pantalón. Entonces, debo poner apóstrofe a cada uno, a Peter y a Esteban. So, the sentence is, entonces la oración es, Peter's and Esteban's pants, pantalones, pants, P-A-N-T-S, pants, pants, ¿cómo son los pantalones? Muy grandes. Are very big. Are, recordemos que are, el verb to be, son, are, are very big. Big, grandes, big. Bienvenida. Bien, good job. Bien, Maliel. Peter's and Esteban's pants are very big. Muy bien.
Entonces acá estoy diciendo que los pantalones de Peter y de Esteban son muy grandes. Cada uno tiene su pantalón. Entonces, por eso pongo el apóstrofe y la S a cada nombre. ¿Listo? Bueno, ahorita, ahora sí vamos, les voy a decir otro ejemplo, pero entonces este ejemplo ya sí es cuando tienen la posición es compartida, o sea, es una sola cosa. Entonces dice, la casa de Rick y Mary es muy cara. La casa de Rick y Mary es muy cara. Sí, estoy hablando de una casa, una sola casa. La de Rick y Mary, los dos. O sea, que los dos viven juntos, me imagino, ¿cierto? Esa sería como la... Entonces, acá sería Rick and Mary's. A Mary le agregué el apóstrofe y la S, pero a Rick no. Solo le agregaría a uno el apóstrofe y la S. Si comparten posesión, se coloca un solo posesivo, ¿cierto? Entonces, por eso agrego apóstrofe y S a Mary. Al último que nombré. O sea, si digo Mary and Rick, entonces primero, entonces le pondría a Rick la apóstrofe y la S. ¿Listo? Bien, Maliel. Bien, Melia. Rick and Mary's house are very expensive. Entonces sería Rick y Mary. Rick and Mary's con la S. House de casa. ¿Qué poseen ellos? Una casa, ¿cierto? La casa. House. ¿Y cómo es la casa? Es muy cara. Entonces, is very expensive. Is very expensive. Entonces, Rick and Mary's house is very expensive. La casa de Rick y Mary es muy cara. ¿Ok? Bueno. Example 7. This example is with irregular plural nouns. Este ejemplo es con sustantivos plurales irregulares, es decir, aquellos que no terminan en S. Por ejemplo, la casa de los niños. En inglés, los niños, se dice children. Children. Así como lo escuchan, se escribe. También, igual, children. Children. Bien, Melia, así. Entonces, este es un verbo irregular, un sustantivo plural irregular, porque no termina en S, como otros sustantivos, ¿cierto? Que le pongo la S y ya queda plural, ¿cierto? En cambio, children no tengo que poner S. Children ya significa niños en plural. Entonces, por ejemplo, si quiero decir la casa de los niños, entonces sería children's, lo mismo, children, el apóstrofe y la S, y ¿qué poseen los niños? La casa, house, pongo house, entonces children's house, y ahí ya estoy diciendo la casa de los niños, children's house. Very good. Children, con C. C-H-I-L-D-R-E-N. Children. Children, apóstrofe S, house. Children's house. Bueno, entonces si quiero, aquí hay otro ejemplo con... Un sustantivo plural irregular, como mujeres. Mujeres tampoco es con S al final, sino que se dice woman. Woman, mujer. Y woman con E, woman, W-O-M-E-N.
Women es mujeres, en plural, mujeres. Entonces, bien, bien, Melia. Uh-huh. Women. Entonces hago lo mismo. Women, el apóstrofe y la S. ¿Y qué poseen las mujeres? Clothes, ropa, ropa. La ropa de las mujeres. Entonces, clothes. Clotes, se escribe clotes. C-L-O-T-H-E-S. Clothes. Se pronuncia clothes. Entonces se diría woman's clothes. Woman's clothes. Woman clothes. Yes. Bien, Melida, bien, Marisol. Woman's clothes. Entonces ahí ya estoy diciendo la ropa de las mujeres. Bueno, ok. Seguimos. Example 8. Ejemplo 8. Entonces, digo, los nombres de los estudiantes. Los nombres de los estudiantes. Entonces, acá, we have plural nouns. Sustantivos plurales. Acá tengo, sí, ya tengo sustantivos plurales. Los que sí terminan en S. Como por ejemplo estudiantes. Student es estudiante. Es uno solo, ¿cierto? Pero si voy a decir estudiantes, digo students. Con S al final. Entonces en este caso, we're gonna add apostrophe after the S. Entonces, después, acá en este caso, como ya ellos terminan en S, entonces agregaría solo el apóstrofe. Ya no agrego más S, solamente el apóstrofe ya. Entonces sería the students, apóstrofe. ¿Y qué poseen los estudiantes? Los nombres. Estoy diciendo los nombres de los estudiantes. Entonces, names, 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 names. Recuerden que primero pongo quién está poseyendo los estudiantes. Entonces primero pongo the students. ¿Qué poseen ellos? Los nombres. Entonces luego ahí sí pongo names. En inglés es al revés. The students' names. Nombres es como si estuviera leyendo de adelante para atrás. Names, nombres, los nombres de los estudiantes. The students' names. Bien. Pero entonces, no, no es apóstrofe S, sino que students ya lleva una S al final. Entonces sería students, S-T-U-D-E-N-T y la S. ¿Cierto? Así es estudiantes, normal. Entonces, para agregarlo como posesivo, como el, para agregar el apóstrofe y la S, no, solamente el apóstrofe. Solamente el apóstrofe. No agrego apóstrofe y S otra vez, sino solamente un apóstrofe, una comita. El apóstrofe es una comita arriba. Solamente agregaría el apóstrofe, la S no, ¿ok? No lo haría como en los otros ejemplos, sino que solamente el apóstrofe, porque ya es, esto termina en una S, entonces no. Quedaría doble, con doble S, entonces no, no es, está bien. Entonces sería the students, apóstrofe y names, ¿ok? Bueno, entonces acá hay otro ejemplo, los juguetes de mis bebés. Los juguetes de mis bebés. Bebés también es un sustantivo plural. Bueno, que es, o sea, baby, baby es bebé. Cuando va a decir bebés, varios,
Babies. Termina en S. Escribe B, A, B, I, E, S. Babies. Si ven que termina en S, entonces solamente agregaría el apóstrofe al final, después de la S. Pero no es con Y, es B, A, B, I, E, S, babies. Con Y es cuando digo baby, solo uno, baby. B, A, B, Y, baby. Pero cuando es plural, babies, se escribiría como babies, babies, con la I latina. No pongo apóstrofe y S, sino que el apóstrofe va después de la S. No es como los otros ejemplos. Pongo el apóstrofe después de la S, al final de la palabra. Babies y apóstrofe. Entonces, my baby's toys. Los juguetes de mis bebés. Entonces, ¿quién posee los juguetes? Mis bebés. Entonces, debo poner primero mis bebés. Por eso pongo my babies. El apóstrofe. Y luego, ¿qué poseen? Los juguetes. Entonces, pongo toys, que son juguetes. Toys. T-O-Y-S. Toys. Entonces la oración quedaría my baby's toys. En forma escrita sería my baby's, el apóstrofe y toys. Entonces, bueno. Maliel, al final. Yes, eso. Se escribe babies. Bien, Paulina. Babies. Babies. Ok. Vamos a seguir con el último ejemplo. Example 9. Ejemplo 9. Nosotros somos compañeros de clase de Luis. Estamos diciendo, nosotros somos compañeros de clase de Luis. Entonces, we have proper names ending in S. Entonces, nosotros tenemos nombres propios que terminan en S. Luis. Luis termina en S. In this case, you have two options. En este caso, tenemos dos opciones. Add apostrophe plus after S or only apostrophe. Entonces, tenemos la opción de agregar el apóstrofe después de la S o solo, de agregar las dos cosas, el apóstrofe y la S, o solo el apóstrofe. ¿Ok? Entonces, la oración es, nosotros somos compañeros de Luis. Vemos que Luis es un nombre que termina en S. Podemos simplemente poner el apóstrofe, quedaría, we are Luis, apóstrofe, classmates. Classmates son compañeros de clase, ya lo habíamos visto también. Classmates. We are Luis, apóstrofe, al final de Luis, y classmates, que son los compañeros de clase. Y o también ponerle el apóstrofe y la S, como hacemos con los otros. Sería we are Luis, apóstrofe S. Luis, apóstrofe y la S. Lo único que cambiaría sería como la pronunciación. Sería we are Luis's, Luis's, we are Luis's classmates. Entonces decidamos uno de los dos. Yo creo que para no confundirnos, simplemente poner el apóstrofe y ya. We are Luis,
la apóstrofe al final de Luis, y lo que posee, classmates, compañeros de clase de Luis. We are Luis classmates. Bien, Marisol, yes. Bien, bien, Paulina. Simplemente agregamos el apóstrofe al final y ya, mejor para no confundirnos, ¿cierto? Pero entonces recordemos que con las demás, sí es apóstrofe y S. ¿Listo? Bueno, yo creo que no alcanzamos al ejercicio. Okay, hagamos dos. Ah, ok, verdad que tengo otra actividad. No. Entonces dejamos esto para la clase, para la próxima clase. Ya que tengo que terminar la clase. Entonces. Ok, espero que hayan aprendido. That's it for today. Es todo por hoy. Espero.